en compartir un día de experiencia, un día de aprendizaje. Agradecer primeramente a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí con salud y poder compartir esa fecha tan especial aquí en la UNICOP. Darle la más cordial bienvenida a todos en nombre del Consejo de Administración de la Central UNICOP. Agradecer a todos por estar aquí. Un saludo especial también a las autoridades mencionadas que nos acompañan desde el Consejo. Decirle que estamos muy gratos por poder recibir a autoridades importantes, tanto del Gobierno Nacional como también departamental y municipal. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo y el compromiso de acompañar al sector productivo. Bueno, desde la central un poco, nosotros queremos agradecer también a las instituciones que nos apoyan, decirle muchas gracias a todas las instituciones que fueron antes mencionadas como auspiciantes oficiales de este evento. Y también agradecerle a todos los panelistas, o a todos los conferencistas que han sacado su tiempo, porque fueron ya mencionados y agradecidos por nuestro maestro de ceremonia. Subrayar un poco ese agradecimiento también a esas personas que van a estar compartiendo un poco su experiencia y su conocimiento con nosotros. Decirle que desde la central UNICOP hace años, o sea, desde sus inicios, la central viene trabajando con mucho compromiso, apoyando la producción y agropecuaria, y lo viene realizando con mayor énfasis desde que iniciamos el programa Bolsa Verde, desde el año 2012, en donde se busca el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y a través de la adopción de las buenas prácticas agrícolas, que nosotros las llamamos, se busca formar capacidades, tanto en los dirigentes de las cooperativas como también el nivel técnico y a los productores. Formar realmente profesionales de alto nivel para que podamos nosotros llegar a la llamada producción sustentable, implementando las buenas prácticas agrícolas. Como parte de esa estrategia, este evento es fundamental para que podamos con este evento capacitarnos, actualizarnos con informaciones muy importantes de la mano de profesionales de primer nivel que ya estuvimos mencionando. Y este evento pretende ser uno de muchos, o sea, el primero de muchos. Y el principal objetivo que tenemos en este evento es poner en puesta el valor de la agricultura paraguaya. Consolidar un sistema de producción sustentable a través del intercambio de la información, el aprendizado de nuevas tecnologías y decirle que con lo dinámico que es la agricultura y también, por qué no mencionar, las imposiciones que muchas veces se vienen con algunos frentes, es confuso muchas veces su verdadero propósito. Nosotros vemos que es cada vez más necesario e imprescindible basarnos realmente en la información científica y trabajar sobre eso. Nosotros tenemos el gran compromiso de seguir produciendo, pero por sobre todo, no solamente seguir produciendo, sino que también desmistificar un poco las verdades que se implanta o se siembra muchas veces con poco criterio técnico. Y nosotros tenemos el gran desafío como productor, como dirigentes, cooperativas, cooperativistas y también otros líderes no cooperativizados, autoridades políticas, tenemos el gran compromiso
como somos un país en desarrollo, tenemos el gran desafío de llevar adelante nuestro país, de seguir creciendo como nación en un modelo de agricultura inclusiva y por sobre todo apuntar a la producción sustentable. Y este tipo de evento como el de hoy es sumamente importante, repetir un poco eso, es sumamente importante para que estemos preparados suficientemente en el presente y en el futuro para que podamos nosotros protegernos muchas veces de los que tal vez de cierta manera ya descubrieron su medio ambiente y quieren enseñarnos a nosotros lo que es la sustentabilidad. Así que desearle un excelente evento y que podamos aprender mucho y que realmente este evento sea el primero de muchos. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente jornada en ese día tan lluvioso que también es una bendición de Dios, esa excelente lluvia que estamos teniendo, que seguramente todos estamos muy contentos por eso. Muchísimas gracias. Creo que el primer evento que comparto con Rubén, que hay un micrófono para su altura, entonces eso es importante. Un punto para mis compañeros de logística y para quien les habla. En el interín de la presentación, bienvenido señor gobernador, bienvenido a su casa, gracias por su tiempo. Convocamos al señor Alfred Faz como presidente de la Federación de Cooperativas de Producción, FECOPRO. Adelante, por favor. Si es para Rubén, para don Rubén, entonces para mí también funciona muy bien ya. Yo le quiero felicitar a los organizadores de este evento de Unicop. Esto es lo que tenemos que hacer. Estimadas autoridades presentes, tanto nacionales como también departamentales, distritales, eso es importante. Yo veo en esta zona que las autoridades acompañan el desarrollo y eso es muy importante. Veo mucha gente joven aquí, eso anima. Y los que tienen un poquito menos, un poco más de experiencia y un poco menos de pelos arriba en su cabeza, que son ya un poco más del frente de Guazú, eso sí, tienen un espíritu joven, porque la gente se vuelve vieja cuando ya no tiene esperanza, pero cuando tiene esperanza y cuando tiene por qué trabajar, aunque tenga un poco más de edad, igual nomás siguen adelante. Yo veo profesionales que van a compartir aquí, de Brasil, incluso entonces esto es una oportunidad para nosotros. Vamos a escuchar ideas e informaciones pertinentes que nos quieren ayudar en nuestro quehacer diario. Cuando vamos a un congreso así como este, suceden varias cosas. Uno, sales de tu día a día. Eso es importante. Estás un poco más lejos de los problemas de cada día. Lo otro es que puedes compartir con todos los presentes, además de escuchar las informaciones de los expositores. Y se hace una red de contacto que es importante, donde después puedes saber dónde conseguir cierta información que te interesa. Entonces, todo esto tenemos que aprovechar, aprovechando también la lluvia. Ustedes conocen el paraguas, ¿sí? El paraguas no sirve cuando no está abierto, o sea que se tiene que abrir para que sirva contra la lluvia. Y aquí tenemos que abrir así nuestras mentes. Nuestras mentes, si están cerradas, no sirven. Así que aprovechemos este momento de abrir nuestras mentes sin dejar de ser críticos, aprender y aplicar después cada uno en el lugar de responsabilidad que le toque, sea la ama de casa, sea en el campo, sea en el ministerio, sea en la gobernación, sea en donde sea. Entonces, quiero desearnos una jornada exitosa, que Dios bendiga este encuentro y un gusto estar aquí desde la FECOPRO. Gracias.
Convoco al ingeniero agrónomo Pastor Soria Melo en representación del SENAVE en su grado de presidente. Y un aplauso mientras llega el escenario al presidente. Muy buenos días, señor gobernador de Luján, del departamento del Alto Paraná, Randy Torres, al señor intendente de Naranjal y Santa Rita, al presidente de Huinco, Rubén, muchas gracias por la invitación, Alfredo Paz, presidente de EcoPro, participantes todos, contentos por estar acá como representante del sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Represento a una de las autarquías al Servicio Nacional de Sanidad, Calidad Vegetal y Semilla, donde traemos el apoyo e invitarles a que esta clase de eventos, de simposios, de charlas, es lo que le hace fuerte a nuestro querido Paraguay. Sabemos que ahí en la parte donde dice manejo sostenible de suelo, Paraguay no hubiese sido nada sin su suelo. Todo lo que produce en Paraguay lo quitamos del suelo. Llámese carne, grano, lo sacamos. Y acá tengo la presencia de un gran profesor de Temorilla, me enseñó muchísimo sobre este tema, entonces muy agradecido y aprovecho la oportunidad para agradecerle, y también va a estar entre los que va a exponer hoy. Desde el gobierno nacional, siempre cuando se inicia un nuevo gobierno, hay una nueva esperanza. Acá ahí está Randy Torres, de hecho es parte, fue intendente del distrito de Santa Rita, entonces conoce el trabajo, conoce el potencial que tiene Alto Paraná, conoce el potencial que tiene el Paraguay desde el punto de vista agrícola. Nosotros desde el gobierno nacional, esa nueva esperanza no queremos que sea fallida. Y estamos acá para mostrarle nuestra predisposición, que estamos también de brazos abiertos, de mente abierta, como dijo Alfredo Fabra, no el paraguas cerrado, sino el paraguas abierto, de mente bien abierto, de entender perfectamente que la alianza público-privado es el mejor mecanismo para que el Paraguay siga desarrollándonos. Nosotros acá con Alfredo Fá venimos del departamento de San Pedro y siempre sentimos admiración de lo que hay en esta zona, Itapú, Alto Paraná, Canindeyú, entendemos que tienen mejor suelo, pero también nosotros estamos trabajando hacia el norte del país para tener el potencial, porque yo creo que el desarrollo es justo cuando le abarca a todo el país. Entendemos que tenemos un poco de choques culturales todavía, pero estoy seguro que con esta clase de eventos, con la capacitación y el interés que están demostrando cada uno de ustedes, vamos a lograr ese Paraguay que todos soñamos, porque el Paraguay es demasiado lindo, tiene demasiados recursos naturales, agua suficiente, suelo suficiente. Hoy creo que todos entendemos que tenemos que hacerlo, así como dice también ahí, sostenible. Ya no puede ser una producción en donde no estén tenido en cuenta la parte económica, la parte ambiental, como se dice, los tres pies del desarrollo sostenible. Entonces estoy seguro que con esta clase de eventos vamos a ir capacitándonos, vamos a ir sensibilizándonos a cuidar más nuestros recursos naturales y vamos a lograr ese Paraguay que todos queremos. Y estoy seguro que acá ustedes son una demostración de que tener un mejor país es factible. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Pastor Soria Melo, del SENAVE, que siguen apoyando a las pequeñas fincas para desarrollos de suelo en pequeños espacios. Convocamos al gobernador del Alto Paraná, al señor César Torres, quien daría sus palabras, por favor. Presidente de la UNICOD, Rubén Sof, el presidente de la FECOPRO, Alfred Paz también, bienvenido a Santa Rita. En la persona a usted, a todos los cooperativistas y productores que hoy nos honran con su presencia, al presidente del SENAVE, el exdiputado, el ingeniero Pastor Soria, que con tu presencia nos fortalece también, mi querido presidente, gracias por estar presente en este simposio tan importante
no solamente para nuestra región, sino para la República del Paraguay. La persona, el intendente Eduardo Chapra, también mi saludo a todos los intendentes, concejales, municipales, departamentales presentes. Esto para nosotros representa una importancia fundamental para el desarrollo de la República del Paraguay, porque sabemos lo que la agricultura aporta para la economía de nuestro país, y creo que donde se le dio la mayor importancia fue durante la pandemia, donde el sector agrícola, la agricultura, fue la que sostuvo la economía en nuestro país, y que muchas veces también es dilapidado por personas que no conocen la realidad de la gente que labra el suelo, que trabaja, que apuesta y que está expectante muchas veces también al clima. Creemos que nuestro país hoy está dentro de un proceso que puede dar un paso importante de no solamente ser un líder en la producción y exportación de grano. Creo que tenemos que animarnos a dar ese paso de que podamos llegar a la tan anhelada industrialización de nuestra materia prima. Creo que tenemos que apuntar en ese sentido, y les invito a todos de que juntos podamos trabajar para que podamos sostener este modelo que sabemos que es positivo para nuestro país. Pero también tenemos que entender que hay una población hoy en una franja que necesita acceder a un puesto de trabajo, que tiene condiciones mínimas, y que esa población es la mayoritaria hoy en la República del Paraguay. Tenemos el mayor bono demográfico hoy de América Latina, y si juntos hoy no trabajamos, políticos populistas, políticos con mala intención, van a querer instalar cosas que nosotros sabemos que no van a dar resultado. Pero si hay un pueblo hambriento, si hay un pueblo desempleado, lastimosamente les convencen estos políticos populistas. Por eso hoy, con el presidente Santiago Peña, tenemos claro lo que queremos realizar los próximos 5 años. El presidente de la República no se cansa de hablar de generar 500.000 puestos de trabajo. Nosotros hemos hecho un compromiso de que en Alto Paraná podamos ser parte de esos 500.000 puestos de trabajo y generar 100.000 puestos de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente apoyando a los que hoy ya están generando fuente de trabajo, protegiendo a la gente hoy que trabaja, que las instituciones del Estado estén al servicio, trabajando, apoyando a la gente que produce, a la gente que trabaja. Que el Senado, que el MADES, querido presidente, le apoye. Por mucho tiempo, también funcionarios de esas instituciones, en vez de apoyar a la gente que produce, se tornaban instituciones recaudadoras, que se van en complicidad con el Ministerio Público, la Fiscalía del Medio Ambiente, el IPS, Ministerio del Trabajo. Porque tenemos que hablar con la verdad. Y de eso estamos cansados. De eso la gente que trabaja está cansada y necesita ese respaldo. Por eso hoy yo vengo a animarles a ustedes que el presidente de la República, Santiago Peña, nos ha dado las instrucciones claras de que las instituciones de la República del Paraguay deben estar al servicio de la gente que quiere, trabaja y ama al querido Paraguay. Ahí es donde nos van a encontrar. Y dependemos mucho de ustedes, porque son ustedes los que día a día trabajan, los que día a día conocen y saben la realidad. Por eso creo que este simposio, que es una cuestión tal vez más técnica de la tecnología, de lo que se viene en cuanto a lo que es la agricultura sostenible, la agricultura de precisión, pero así también me gustaría, mi querido presidente de la UNICO también, que ya hablamos de este tema, que podamos trabajar para ver si podamos dar ese pequeño salto a la industrialización
de nuestra materia prima, yo me pongo a disposición como gobernador en lo que podamos apoyar acá con el presidente de la MOAL, con el compañero Eduardo Chapa, que es un gran trabajador, una persona que siempre está buscando oportunidades en el país vecino del Brasil y otro lugar, para que así nosotros dentro de 4 o 5 años podamos hablar con números de que el sector productivo, así como hoy viene, apostando a la generación de empleo, ha formado parte de la gran transformación de oportunidades en la República del Paraguay. Muchas gracias y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, gobernador, a usted por sus palabras, a todos los presentes.